Bienvenidos a Galería VIP, está con nosotros Ivonne Guevara, que nos presenta su nuevo material discográfico Sofá. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación, estoy encantada de que me hayan invitado. Oye, Sofá, que reúne Chill Out, Jazz Lounge. Smooth Jazz Lounge, Chill Out, lo diré en español. Música fresca, de sala de estar y jazz suave. Uh-huh. Porque no me gustan los anglicismos, pero bueno, así se define este tipo de música que surgió en los noventas en los andares en Europa. Salones superiores de los antros, en donde la gente descansaba del trajín, de la ruta del bacalao, como decían en España, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta música al final se quedó con ese sentido de suavidad y de descanso, relax, relajación, confort. Y bueno, es este tipo de música que hemos presentado con este disco Sofá. Que además me dices que eres la autora de todos los... He estado componiendo desde hace ya varios años, justamente para este disco están estos 11 temas, y claro, en conjunción con los productores maravillosos que son compositores, recomponen, arreglan, e hicieron maravillas con estos temas que en tu estudio, en tu casa, he estado trabajando por años, y bueno, el productor Gus Reyes... un maravilloso productor que es músico, estudió en Viena, él hace score de cine, para música para cine. Está Jethro Carbonell, que él es DJ y es programador electrónico y locochón. Totalmente contraposición de uno con otro. Entonces se creó esta idea maravillosa. Y Jan Dosol, que es un músico, guitarrista, compositor también. Y todos ellos abrazaron este proyecto, creyeron en mi sueño. Y los invitadísimos especiales, Horacio Franco, flautista, sí, que accedió de inmediato a formar parte de esto. Además de que es un gran amigo y es un encanto de ser humano. Hizo cosas maravillosas con las flautas que toca. Y otro invitado que es Daniel Slotnick, que es saxofonista, él toca en Los Dorados, y bueno, hicieron maravillas en este disco. ¿Cuál es la rola consentida con la que empezaste a relacionarte ya con Horacio? Que dijiste, a ver, ¿cómo va? Ay, no sé, quizás Tiempo, es una rola, Burdo Tiempo se llama. Esa rola la compuse porque no estoy de acuerdo con el reloj. Uh-huh. Aunque traigo reloj para llegar aquí a tiempo, pero bueno, el tiempo, no estoy de acuerdo con el tiempo, creo que es una creación de los seres humanos y no hay tiempo para realmente crear, entonces yo desecho el tiempo y el reloj, critico al tiempo en esa rola, y Horacio hizo cosas maravillosas ahí, él creó Ad Libitum e hizo una maravilla, es yo diría hasta cinematográfico lo que logró. ¿Tanto así? Sí. Oye, y la letra está padre. Plazo para no crear pauta de ciegos. Es tiempo de terminar con el tiempo. Es tiempo de terminar con el tiempo. Las mujeres que se preocupan por el tiempo y sus facciones se debilitan y sus arrugas. No, señoras, gocen las arrugas. Cada arruga es una historia de su vida. Gocen el tiempo que no pasa mientras ustedes vivan a plenitud cada cosa y cada historia. Pero así eres tú, ¿no? Ay, sí. Ay, no, sí, de hecho yo ya tengo mis canitas y yo así de, trato de que se asomen y que se vean, pero salen. Entonces, hay que gozar, hay que saber los años cumplidos y hay que realmente estar orgullosos de todo lo que hemos hecho. ¿Se reunieron sobre pretexto del Festival de Jazz del 2009 o ya venían platicándolo? ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿De este para disco? Sofá. Bueno... Tienes toda la razón, porque el empuje para hacer este disco, porque me he dedicado a la pintura muchísimos años, fue la invitación al Festival de Jazz de la Riviera Maya por parte de Fernando Tusén. Uh-huh. Y su banda, que suena maravilloso. Y a raíz de esa participación, híjole, me quedé con unas ganas de cantar y de tocar y de componer las cosas que yo quiero, y me metí de lleno a poder hacer este disco, justamente. ¿Cómo sabías?
Por ahí lo tú leí. Tú estuviste ahí, ¿verdad? Yo estuve ahí. Era la borracha que estaba en la playa. Exactamente, tira. Que exacto. Te aventaba ahí cosas. Aventaba así tomates. Oye, pero cuéntame un poquito. Es como un proceso hasta familiar, ¿no? La producción de este disco, porque trabajas con tu esposo. Y muchos le preguntábamos, ¿y no es difícil trabajar de repente con el marido y el jaloneo con el disco y... Fíjate que es curioso, pero aquí no separamos profesión con personal, rollo personal, porque somos amigos, somos los mejores amigos. Mi esposo es mi adoración y nos entendemos perfecto porque él está igual de loco que yo. Él es director de cine, acaba de filmar una película maravillosa, entonces trabajamos en ello y luego él trabaja con esto. Él es el productor ejecutivo, logística de mi disco. O sea, él tiene una magnífica mano y una batuta para controlar todo lo controlable, uh-huh, tanto en su quehacer cinematográfico como en este ámbito. ¿Y le cantas No Controles? Le canto, yo le compuse una canción, está en ese disco que se llama Transparente y está dedicada a mi esposo, Hugo. Y ahí dice todo lo que pienso y todo lo que siento por él. ¡Guau! Wow. Sí. A ver, dice, transparente es tu mirada, puedo nadar por dentro sin fin. Esa luz que hay en tu mirada, destellos, dejas al parpadear. ¿Nos puedes cantar dos líneas? Muestras tu grandiosidad y todo lo que eres, generosidad y ese corazón que no te cabe. Es que lo estoy viendo a él. Por eso solo todo sale tan bien. Sí. Y es una amplia trayectoria, muchos años dedicados a la música, pero también a la pintura. Cuéntanos cómo fue esta transición, porque... ¿Tú tenías, tu mamá era cantante? Ay, sí, ¿cómo sabes? Mi madre es músico, mi madre es pianista clásica, es cantante soprano, y es pintora. Y ella hizo mil cosas en este mundo de la música clásica. Y de ahí yo obtuve algo. Yo siempre digo que obtuve un poquito de ella, porque ella es... inmensa en su talento. Sí, justamente de ahí viene todo. Y crecí con música clásica desde pequeña y aprendí a entender la música desde otra manera, porque desde niño oír a Bach o a Tchaikovsky, que es muy difícil, pues te llenas de imágenes y de cosas y empiezas a abrir tu oído y a educar tu oído desde niño. ¿Fue primero la música y luego la pintura o al revés? Primero fue la música. Y luego la pintura, yo diría la pintura después, porque primero fue el dibujo de niño, entonces yo empezaba dibujando e ilustrando, pero la música se dio primero y la pintura ya la obtuve una vez que tuve el tiempo para poderle dedicar, y tengo ya muchos años pintando. ¿Estabas aquí, te fuiste a Francia a estudiar? No, estuve en España, yo he vivido en España y ahí me incorporé en todo el aspecto de las técnicas y claro, la visualización a los museos, porque era de, yo necesito estar de museo en museo y de galería en galería y soy autodidacta porque yo empecé a hacer mis cosas y mis intentos y mis revolturas con las tinturas y demás, y así aprendí a pintar y me quedé enamorada del óleo, por ejemplo. Uh-huh. Aunque manejo otras técnicas, pero el óleo es el buen vino, digamos. ¿Es tu preferido? Sí. ¿Esta técnica? Sí. Es el buen aroma, es como el vino, yo digo yo. Oye, y justamente así es que llegaste a ser ilustradora, armaste exposiciones en México, Francia, Italia, España, Estados Unidos. Sí, he hecho cosas, muchas cosas, y estoy preparando la siguiente serie para... Ya les informaré en dónde, porque ahorita estoy como metida con la música, claro. Pero les informaré en dónde es la siguiente exposición. Yo feliz de que puedan visitar lo que quieran. Tengo páginas y cosas en donde puedan observar algo de lo que hago. Y es un viaje maravilloso, la música, el arte. Y creo que el mundo necesita arte para cambiar de canal, de la aglomeración de las cosas. El arte salva justamente al mundo. ¿A ti de qué te salvaba? De todo, el entorno. El arte es un respiro, es un aire para todo lo que ocurre de la vida diaria. Siempre es un respiro y es una medicina. Es así, medicina. Es la que yo sí tomo, porque no creo en las medicinas. Creo que todo está acá.
y creo que el arte es una medicina maravillosa, natural. ¿Ubicas algún momento en tu vida donde hayas dicho, necesito desahogarme, autocurarme, y recurro entonces a una pintura o a la música? ¿Alguna en particular que nos puedas contar? Pues yo soy como Robinson Crusoe, porque me meto en mi isla, pongo mi música, tomo mi pincel, miro a mi esposo, están mis perros conmigo, que son el mejor público, y eso me lleva a volar de lo cotidiano, del tráfico, de la ciudad, de todas estas situaciones. Es el mejor cuarto de secreto íntimo, uh-huh, el crear. ¿Y el cine? El cine, qué padre, el cine es lo máximo. Yo estudié cine, uh-huh, para dirección cinematográfica, y bueno, me jaló el rollo de la música y la pintura, pero mi esposo, que es director de cine, pues yo hago cosas con él, dirección de arte, le ayudo en la producción, en lo que él me deja, su película, por ejemplo, compuse temas, él sabrá qué temas va a incorporar, compuse temas para su película. ¿Qué película? Su película se llama El lado oscuro de la luz, uh-huh, está por salir y es maravillosa, es un historión, él les contará. Se trata del único sobreviviente de la silla eléctrica, está muy interesante, con unos actores maravillosos, y bueno, yo ayudo en lo que puedo, en lo que me invita, uh-huh, y en lo que no puedo también le ayudo, y hacemos buena mancuerna. Oye, ¿cómo es este juego de poder? Porque hay muchas parejas que de repente tienen el problema de quién es la que manda o el que manda, si el director o la artista. Y en tu caso, me doy cuenta que juegas ese papel como de artista, como de acompañante, como de lo que se vaya pudiendo entre los dos. Pero ¿cómo logran ese equilibrio, esa negociación? Pues porque nos amamos y somos amigos, no hay mayor explicación que darnos. Y no hay aquí egos de ningún tipo, cada uno hace lo suyo y nos entendemos perfecto. Aquí no es de yo soy el artista, uh-huh, no, yo hago arte, y él hace arte también, yo estoy loca y él también, entonces no hay nada por qué pelearse, ni todo lo compartimos, además cocina delicioso, entonces me conviene, ¿verdad? ¿Y tú? Yo no, yo quemo el agua. No, es horrible, soy un peligro para la sociedad, porque quemo el agua, te lo juro, se me queman las ollas, o sea, si dejo el agua hervir, se me quemó. ¿Cuál es como tu labor doméstica que dices? Ninguna. En esta palomita, ¿no? Ninguna. Nada. Nada, no, nada. No se me da, nada de eso, soy un asco, o sea, descompongo la lavadora, o sea, no, soy un asco en eso, no, trato de hacerlo, pero soy un asco, no. No me sale. ¿Y qué es lo que hace que tu presencia y tu compañía, según tú, sea tan deliciosa para tu pareja, para tus amigos, qué linda, para los que trabajan contigo? Ay, que sea deliciosa. Pues no sé, que él tiene mucho sentido del humor. Yo tengo humor negro también, entonces me hace reír mucho. Tenemos ya muchos años de casados, vamos a cumplir 11 años de casados. Wow. Y me sigue haciendo reír con sus babosadas. Entonces me divierte, me cae bien, además me gusta mucho, es guapísimo, entonces todo, o sea, y él opina lo mismo de mí. Por eso nos llevamos perfecto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y después regresamos a la temida sección de los 7 pecados. No le cambie, ya volvemos. El Rally Reto Explore Pepsi te pone a prueba. Regístrate en www.tbcnetworks.mx o www.retoexplorepepsi.com. Obtén un código único de participante y un código QR. Descubre las preguntas en las redes sociales y portales de experiencias Xcaret y TBC Networks. Las respuestas deberás enviarlas vía correo electrónico a retoexplorepepsi@pctv.mx, indicando tu código único de participante en el asunto del mensaje, como fecha límite hasta el 23 de noviembre. Este concurso es solo para mayores de edad. Quien tenga el mayor número de respuestas correctas será el vencedor del rally. El premio es un viaje doble a la Riviera Maya para conocer las instalaciones donde se grabó esta gran producción. Se tomarán en cuenta el segundo y tercer lugar en caso de que el ganador no pueda recoger el premio en el Distrito Federal. Rally Reto Explore Pepsi. Solo los más fuertes
llegarán al final. TVCN Territorio, lunes a viernes, 21 horas. Es objetivo. Todas las emociones. TVC. Se siente. El truco para sobrevivir de un padre soltero es paciencia y buena actitud. No puedes dejarme aquí solo con esto. Él carece de ambas. Veo que no confía en nadie. Sí, exactamente. Este es su lado. Y este es mi lado. ¿Entendió? ¡Tu padre es un ogro! ¡Mi hija sabe lo que es bueno! Videoclub Gourmet presenta Aprendiendo a Amar. Jueves, 15 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Me toca hacer absolutamente de todo. Pinto, lijo, descanso, limpio, hago orificios, descanso, sigo pintando, pongo repisas, de vez en cuando descanso un poco. Es sencillo, pero sí lleva su tiempo y paciencia. Todo por mil. Jueves 14 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Este jueves en Alma Indomable. O trates de hacerme daño utilizando una enferma mental, o Juan Pablo se va a enterar de todo. Y Juan Pablo sigue sin creer en la indomable. Si tú lo que hiciste no tiene perdón. La vida de Alma está en grave peligro. La indomable acaba de llegar. Vamos a facilitarle el trabajito a la loca Paula. Alma Indomable, jueves 11:30 horas, solo por TVC. Se siente. Queremos consentirte con más emociones. Manda tus comentarios a tvc@tctv.mx. Estás viendo Galería VIP. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a seguir deleitándonos con Sofá e Ivonne Guevara. Tenemos el making of. Sí, hay una serie de imágenes de la realización del disco. Se hizo en un estudio que se llama M31 y Honky Tonk en México. Todo es México, porque yo adoro mi patria y yo quería todo México, México y con músicos, México. Entonces es un trabajo encantador. Podemos ver en el making of a Gurreyes, el productor, compositor, a Jethro Carbonell, que es DJ, loquísimo, combinación con Jan Dosol, que es un guitarrista extraordinario, y compositor y percusionista, Horacio Franco. Vamos a ver imágenes con Horacio Franco en la flauta, Daniel Slotnick en el saxofón, en la producción de Hugo Carrillo Brumbaugh, ingenieros. Estuvo Siddhartha Siliceo, que es, él toca la cítara, es un extraordinario músico, pero él lleva a cabo el máster del disco. Raúl Mejía en la mezcla. Jerry, el amigo Jerry Morgado, el pelón, es que tiene una mata que se parece a Jim Morrison, también el ingeniero del estudio y mezcla. Aquí vemos a todos estos chicos que están gozando y otorgándome ese talento, regalándomelo a mí un rato, que estoy muy agradecida con todos ellos. Ya se dio una presentación con Horacio Franco por aquí, y pueden descargar ya también en iTunes, pueden buscar el disco, ¿dónde sí, podemos recurrir? Ya próximamente ya estará en digital, y en tiendas también, lo van a reconocer, es un sofá rojo delicioso posado en medio de una playa, porque ese es mi máximo, el mar, yo adoro el mar. Y tiene que ver con la música. Yo hice la portada porque son dos cuadros al óleo y el diseñador es Toño, que hizo todo el diseño, Toño Saldaña. Gracias, es que tengo una memoria, es que le digo Toñito, entonces, bueno, los apellidos, Toño Saldaña en el diseño del disco. Y bueno, formó parte mucha gente, y estoy feliz porque esto es mi primer trabajo.
Yo siempre digo que todo lo empezamos cada día. Entonces, estoy empezando este quehacer musical con este disco Sofá. ¿Este podría ser como el lugar preferido en el mundo, como el remanso? Ay, sí, es mi sueño, así de poder hacer un salto y caer en un sofá en medio del mar. Y relajarte y escuchar música y tomarte un martini o un cafecito express o lo que quieran. Sí, y me sonó totalmente. Y gozar, ¿no? Es eso, justamente. Uh-huh. Es eso. ¿Y tú qué escuchas? O sea, mamá soprano, ya pasaste por la música pop. Bueno, jazz. ¿Qué escucho? Escucho, me encanta el flamenco, me encantan las fusiones del tango con música electrónica, me gusta la música, es que oigo de todo, me gusta la música. O sea, Gotham Project puede funcionar. Ah, no, sí, es encantador, me fascina todo esto, me encanta el chill, me encanta el jazz, las fusiones, me gusta la música alternativa, hay música mexicana bien hecha, Lila Downs, hay gente que expone ya este tipo de música de una manera distinta, oigo de todo, pero oigo mucho esta música lounge, me gusta mucho, con eso trabajo, me gusta pintar con esta música, me gusta la música brasileña, el bossa nova, me encantan, todo tipo de cosa me gusta. ¿Y Sofá de alguna manera retoma la inspiración de algún viaje, momento? Todos, yo creo que todos, porque viajo con mis cuadros y el arte a la música, y de la música viajo a la obra pictórica, entonces va junto con pegado, o sea, la música con la pintura va junto con pegado. Muchas de los temas que compuse tienen que ver con cuadros que pinté, entonces hay historias ahí, hay historias padres. Hay una historia que le dedico a unos amigos homosexuales que tengo, que los adoro. En donde ellos, fue difícil para ellos poder salir al mundo y decir, oye, respétame, así como debe de haber respeto a todas las personas por la elección que tengan de vida. Y les dedico un tema que se llama Mi Amigo, eso va personalmente para unos amigos míos. Ese tema es precioso, mi amigo. Hay temas que le dedico al mar. Hay un tema que se llama Gran Azul y se lo dedico al mar, porque es, para mí, es mi musa, el mar. Y hay temas, hay varias cosas interesantes. ¿Y en la pintura? Nos decías que te gusta el óleo, pero no sé, como a qué corriente podrías pertenecer. Pues mira, no me gusta ponerle tanto etiqueta a lo que hago, pero viene siendo como un realismo pop, digamos. Uh-huh. Porque sí tiendo a ser muy realista en lo que pinto, y los elementos que utilizo son muy pop, son, no sé, una taza de café, una silla, un sofá, utilizo esos elementos, unos gafas, y me gusta pintar cosas cotidianas y darles una referencia de importancia a lo que tiene. Realmente es importante el elemento cotidiano. Y lo trato de engrandecer, digámoslo así. Hay muchas imágenes en internet, pero ¿cuál es el sitio donde podemos buscar información? ¿En Facebook, en Twitter? Bueno, pueden, en Facebook, estoy en Facebook, creo que es facebook.com/guevara.ivon. Uh-huh. Y si no, buscan Guevara Ivon. Uh-huh. Twitter es @GuevaraIvon también. Uh-huh. Y tengo una página de arte y no me acuerdo cuál es, pero hay manera de encontrarlo. Sí, es muy fácil. Y hay una página que es www.efectosecundario.com.mx, uh-huh, en donde es la productora que me cobija, que es la productora de mi esposo y hacen maravillas. Ellos me cobijan y ahí hay información de Ivonne Guevara Sofá también. Oye, después de todos las idas y vueltas con Flans, ¿Flans te abrió o te cerró puertas? Me abrió muchas puertas. ¿Cuál? Y me cerró otras. Hay que ser francos, porque dedicarte a la pintura y al arte, claro, cuando te encasillan en artista pop, me ha sido muy difícil que puedan abrir sus oídos y sus miradas a lo que hago. Y me abrió muchas puertas también, porque conocí lugares, conocí gente maravillosa, conocí músicos maravillosos. Entonces, bueno, sí, es la contraparte de un quehacer en donde creo que no deben encasillarte en una sola cosa.
tienen que escuchar y ver todo lo que haces, porque creo que los seres humanos tenemos muchas aptitudes para hacer muchísimas cosas. Por eso es que un escritor puede también escribir un guión, un escritor de obras literarias puede escribir un guión. No encasillen a una persona en una actividad, porque los seres humanos somos capaces de hacer muchísimas cosas que ni siquiera sabemos. Oye, en Flans te veías así como la rebelde, la mala, ¿no? La como mala. La ruda. La ruda del trío. Pero, ¿te quedaba chiquito por toda esta inspiración artística que traías por la pintura, por el canto, por la autoría? No sé. Híjole, sí. Sí, porque no al principio. Al principio pues eres adolescente y gozas y la pasas padrísimo y tienes conciertos y la gente encantadora te recibe y te abraza, el público. Pero pasa el tiempo y necesitas más. Por eso es que yo dejé a la banda, dejé al grupo, porque necesitaba más, necesitaba explorar muchas otras cosas. Quería componer, quería cantar de otra manera, quería cantar otras cosas, quería pintar otras cosas. Necesitaba viajar y salirme y encontrar eso que como seres humanos necesitamos, que es crecer y evolucionar. Sí. Estás en los escenarios ahora con Sofá, pero ¿llegas a extrañar esa locura de la fama en su momento de Flans? Ay, fue padrísimo en su tiempo. Y ahorita disfruto mucho la paz que vivo, disfruto, ay, oye, por la edad, necesito una paz y amor. Gozo mis tiempos tranquilamente, con suavidad, con relajación de lo que hago. Y la vorágine, ya no la tomo como, ay, yupi. No, la verdad es que ya ahora necesito estar más tranquila, se me ha quitado lo rebelde. No en el sentido hacia afuera, sigo siendo rebelde hacia adentro y no he podido madurar, créeme, trato todos los días y soy una niña, me gusta jugar, me gusta jugar con mis mascotas, me gusta tomarme mi tiempo, justo por la edad que tengo ya estoy en otro canal. Sigo siendo contestataria, pero ya desde otra manera de ya le busco desde otra manera. Hay mi granito de arena para mejorar el mundo y mi país es haciendo lo que hago, no es salir con pancartas. Yo necesito hacer música, crear, pintar, y esto es lo que hago y así gozo. ¿Cuántos tatuajes tienes? Ay, solo uno. ¿Qué? Es un tiburón. Uh-huh. Es un tiburón que me hice hace como 12 años, no me acuerdo, por el mar. Uh-huh. Porque admiro a los animales y los respeto y hay que respetar a los animales, y el diseño natural que tiene el tiburón siempre ha sido una pasión para mí y por lo que significa el tiburón, porque el tiburón tiene una fortaleza y una individualidad particular y admiro a los animales, el tiburón y el mar, y es el único. El otro me lo voy a hacer aquí así, va a cruzar la cara, pero ya veré cuándo. Ya veremos cuándo. Oye, ¿y cuál es el sueño que te falta por cumplir? No sé si en la música o en la pintura, o a lo mejor en otra arte. Ay, no, tengo muchos sueños, muchos, muchos, y que voy realizando poco a poco. Tampoco tengo prisa poder mostrar mi pintura en la siguiente exposición. Y también voy a vivir en la costa prontamente, porque es mi sueño vivir y despertar frente al mar. Hay un tema que le compuse al mar, que se llama Gran Azul. Y hay un tema que te iba a decir, justo cuando me preguntabas, que se llama Somos lo mismo. Ese tema viene a colación por una serie de estudios del ADN que se le hicieron a varias razas del mundo, en donde se determinó que todos venimos de una tribu africana, que son los orígenes del ser humano, y le dedico ese tema que se llama Somos lo mismo a ese punto. Avaricia. Política. Envidia. Te diría política también. Ira. Es natural en el ser humano. Gula. Uh,
Ah, en la clase política, ¿no? ¿Lujuria? No tiene que ser un pecado. Yo creo que bien sobrellevada es sabroso. Pereza. No va conmigo. Soberbia. Es una forma de... de cuidarse, protegerse. Muchísimas gracias, Ivonne. Muchas gracias a ti, gracias por la invitación y un beso a todos. No, no doy besos ni sonrisas, pero sí abrazos. Un abrazo a todos, nos vemos la próxima, pásenla bien.